Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En los últimos 10 años, el ecosistema emprendedor español ha cambiado radicalmente. Y esto sí que os lo puedo contar de primera mano, porque cuando yo monté BrainSins empezamos hace un poquito más de 10 años, y desde ese momento hasta ahora, todo lo que tiene a su disposición un emprendedor que tenga una idea ha cambiado brutalmente. Eh, en su momento no existían o apenas existían conceptos como aceleradora, había muy poquitos business angels, muy poquitos fondos de, de inversión, y cualquier cosa que querías hacer a la hora de descubrir con quién tenías que hablar o cuáles son los pasos, y siguientes pasos que tenías que dar para llevar tu proyecto o tu negocio adelante, toda esa información está muy complicado de obtener. A día de hoy todo esto ha cambiado brutalmente, y de hecho, ha habido momentos en los últimos años que parece que había más aceleradoras. O, o más eh, instrumentos de apoyo a las empresas y a las startups que startups en sí mismas. Pero esto se ha ido normalizando y a día de hoy también encontramos algunas aceleradoras que para mí son especiales, que están demostrando que están dando un gran apoyo al ecosistema emprendedor y sobre todo que están surgiendo negocios, nuevas ideas de nuevos modelos, ideas y conceptos de empresas tanto muy tecnológicas como empresas más, con un corte más tradicional pero que tienen algún elemento diferencial que están siendo apoyados y pueden salir a la Gracias a este tipo de iniciativas. Hoy vamos a hablar en concreto con la gente de Lanzadera, que es eh, la aceleradora que surge de, de Juan Roche, sabéis, del eh, presidente de, de Mercadona que él, desde con su propio patrimonio, como una forma de, de apoyar a los emprendedores de Valencia, ha lanzado hace, hace unos años. Para que nos guíe con, sobre el mundo de las aceleradoras y en concreto de lo que aporta Lanzadera, tenemos con nosotros hoy a Rubén Marzal, que es eh, gestor de proyectos en Lanzadera. De hecho, hemos grabado esta entrevista en Lanzadera y es una persona que además conoce muy bien el, el ecosistema emprendedor valenciano porque él ha, eh, y ha visto cómo ha cambiado todo esto porque él hace unos años, en 2013, eh, fundaba BiciLink, que es de, de, bueno, una empresa que en su día vendían material de, de bicicleta por internet, un e-commerce. Yo conozco a Rubén de, de esa etapa porque fue cliente de, de Brincix Entonces, y nos cuenta también un poquito en esta entrevista cómo ha cambiado Valencia el ecosistema emprendedor en, en, en Valencia, gracias al apoyo de, de Lanzadera. Como siempre, en un ratito vamos a la entrevista, pero antes vamos a tratar la sección de atención de, de, al cliente de esta semana. En la sección de atención al cliente esta semana, nos pregunta Mari Carmen de Palencia. Eh, nos cuenta que está pensando montar un podcast para dar a conocer su, su negocio y plantea varias preguntas al respecto. La primera, y es la primera que vamos a responder, es si creo que un podcast le puede ayudar a tener visibilidad entre sus potenciales clientes. Bueno, pregunta sobre todo teniendo en cuenta que esto es un, un podcast un poco buscando, buscando nuestra experiencia. Para mí, ¿qué te voy a decir? No? Eh, llevamos ya más de un año eh, con el podcast, 60 y pico, ya vamos a hacer 62 episodios, y para mí es un muy buen instrumento a muchos niveles. Primero, eh, un podcast sí te puede dar visibilidad entre tu público objetivo, siempre y cuando la temática esté alineada con los intereses de tus eh, clientes. Es decir, aquí sí que hay que tener cuidado porque a veces tendemos a plantear. Eh, eh, temáticas que pueden tener un cierta conexión con nuestros clientes, pero a lo mejor no con el enfoque más adecuado. Esto sí que hay que mirarlo muy bien. Si lo que montas es un podcast para, para estar en contacto con tus clientes, para atraer tener visibilidad entre ellos, pues tendrá que estar muy, muy, muy alineado. En mi caso, me genera, por ejemplo, visibilidad entre potenciales clientes, pero no está 100% alineado, porque para mí el podcast mmm, es un, un ente en sí mismo, ¿no? Que nos da, me puede dar visibilidad a mi empresa principal, que es BrainSense, pero también lo hago por un tema de estar en contacto eh, pues con gente. Del sector para hablar con, con gente y aprender nuevas cosas, y, y también un poco, poco como inquietud porque me gusta mucho el, el medio. Pero vamos, que si lo eres capaz de alinearlo, el podcast eh, te puede dar mucha visibilidad. Eh, evidentemente, dependerá también un poco de la tipología de negocio que tengas, el perfil de comprador, la temática y demás. Sí, que es verdad que a día de hoy yo ya conozco podcasts de casi todos los tipos, es decir, no, no creo que haya una temática en la que digas es que aquí nadie no escucha un podcast. Sectores más tradicionales, habrá menos oyentes de podcast, sectores más tecnológicos, más oyentes de podcast, eso está claro. Y hay podcasts que los puedes orientar a B2B, a B2C, hay de todo. Cuando miras a Estados Unidos... Incluso veis que ya ha habido series, seriales emitidos en formato podcast que han tenido mucho éxito, grandes marcas que están haciendo eh, cositas en, dentro del mundo del podcasting para conocer productos, servicios con un enfoque muy distinto. O en la información del podcast pongo un enlace a un artículo que escribimos en su momento sobre esto para, para daros más ideas. Pero no me enrollo más y paso a la siguiente pregunta, me hacía eh, Mari Carmen. Me pregunta, ¿qué frecuencia es la más adecuada para lanzar un podcast? Y aquí sí que os diría, pues depende, ¿vale? Yo conozco grandes podcasts que son mensuales, como es Todo Poderosos, que es un podcast más de, de ocio, sale una vez al, al mes y les sirve más que de sobra. Y grandes podcasts diarios que yo escucho todos los días, pues como Mixio, por ejemplo, que ellos hacen como un resumen de noticias tecnológicas. Eh, un podcast mensual pues va a tener una duración más larga, de unas cuantas horas. Un podcast diario seguramente más corto. Y aquí lo que Va a depender mucho de lo que quieras tratar y del esfuerzo que le quieras meter. También, para que pongas un poquito en contexto, eh, en Digital, que es un podcast semanal, eh, ya supone un, un esfuerzo. Eh, cuando suman las horas, porque es muy difícil, como esto es, o sea, yo lo hago a ratos, en, en mis ratos de ocio, es difícil contabilizarlo todo, pero mmm, cuando me paro a pensarlo, realmente le digo entre cuatro y seis horas a cada episodio, porque al final si grabas con alguien, entre que vas a un sitio a grabar, eh, te estableces el poner los micros, grabas y vuelves a donde estés a la oficina, por ejemplo, o a mi casa, si ya es una hora más tarde, eh, pues ya te se te van dos horas en una de grabación, más una entre que vas y que vienes, otra hora mínimo de edición y otra hora mínimo entre pues, generarse el resumen, que eh, es la carátula, lo conviertes a los distintos formatos de distribución. Pero al final, échale un, para un podcast de una hora que te tardes pues, unas cuatro horitas en hacer todo lo que hay que hacer para poderlo publicar. Esto todas las semanas pues, ya supone una carga y eh, de forma diaria es un trabajo en sí mismo. Si es una vez al mes, se hace más que de sobra. También hay podcasts, por ejemplo, que son quincenales. Nuestro podcast hermano, donde yo participo, que es eh, Master Race de videojuegos, lo sacamos cada dos semanas, por ejemplo. Entonces ya depende un poquito de, de lo que quieras. Pero es más importante que, que plantees una, una frecuencia a la que tú te puedas comprometer y, y que generes una constancia que no el intentar hacer un podcast semanal y luego no llegar a hacerlo ni mensual, porque la audiencia sí que se puede frustrar y ve que, que no hay una constancia y que entonces mejor le dedican esa suscripción o ese esfuerzo a seguir algo, a seguir otro contenido que tenga una mayor eh, constancia. También te recomendaría que cuando lances tengas preparados varios programas para que las primeras semanas o los primeros episodios sí que salgan con una regularidad asegurada. Para mí es importante que esa regularidad se cumpla siempre, pero sobre todo al principio... Y también, bueno, hay mucha gente que aconseja. Yo no lo he seguido este consejo, pero sí que lo he leído para y me parece lógico que una vez que lances, lances dos tres episodios del tirón para que la gente vea que hay más episodios, ¿no? que no es algo que lanzas hoy y que a lo mejor mañana ya eh, te has cansado y, y no vas a emitir más, ¿no? Como al final tenemos que ir eligiendo a qué contenido nos suscribimos, es importante transmitir la sensación de que merece la pena suscribirse. Maricarmen también, ya por última pregunta, ¿qué consejos le, le podía dar? Yo el principal que doy tanto para un podcast o cualquier otro, un canal de YouTube o cualquier otra cosa que hagáis de, de contenidos es muchísima constancia y no desanimarse al, al principio. Eh, las primeras semanas, los primeros meses, va a ser complicado que tengas una gran audiencia. Verás que generas un contenido y lo escucha poca gente. bueno Pero esto con trabajo, moviéndolo mucho, ¿no? porque también una cosa es, hay que grabarlo, hay que publicarlo y luego hay que moverlo para redes sociales, hacer todo lo que puedas para que tenga visibilidad el contenido, si no, no se va a encontrar aquí hay que meterle mucho esfuerzo pero con el tiempo pasados unos meses irás recogiendo los frutos los frutos pues puede ser tener una mayor visibilidad que de repente la gente te empieza a dar like a lo que tú pones te empieza a poner comentarios o de repente hay alguien a mí, a mí es el, me pasa me pasó un evento que bueno con una persona de nuestra audiencia de, de un, que trabaja en un retailer muy conocido eh, se me acerca y dice oye me suena tu tu voz y digo ostras pues no sé de qué y dice puede ser que tú tienes un podcast y digo sí no yo es que te escucho todas las semanas y metías se el alegrón es decir, oye, estoy generando un contenido que eh, le sirve a mi audiencia potencial y, y bueno, pues es, es bastante agradable. ¿no? Al final era uno de los objetivos que yo quería. Conseguir con el podcast, el ver que lo estás consiguiendo, es agradable. Pero sí que es verdad que hasta llegar a ese punto, pues son muchos meses de, de estar grabando solo delante de un micro con gente, publicarlo y bueno, pues tener unas cuantas escuchas, pero, pero al final, pues tener decenas de escuchas, luego cientos de escuchas, hasta que llegas a miles de escuchas por episodio, que ya te darás al menos a mí es cuando me empieza a dar la sensación de que esto tiene sentido. Es un trabajo de, de, de fondo, ¿no? Es muy, muy complicado. Otro consejo que te daría, elige bien los canales de, de difusión del, del podcast. Hay muchísimos canales a través de los cuales puedes eh, difundir. Yo te recomendaría iTunes, es uno de los canales que más tráfico te puede dar a un, un podcast porque hay muchísima gente, la gente que eh, más tecnológica suele tener un dispositivo Apple, ya bien sea a nivel móvil o nivel ordenador, y suelen utilizar iTunes para las suscripciones de los podcasts. Hay que estar ahí. Y yo otro, siendo un podcast en castellano, te diría iVox, que es una plataforma española. Eh, eh, hay que estar también aquí porque tiene muchísimos oyentes de podcast. A mí a nivel de plataforma, no es la que más me gusta, ni muchísimo menos, pero sí que te puede ayudar a ganar visibilidad. Porque tiene una serie de categorías y si rankings por categorías que en cuanto empiezas a coger tracción y oyentes, eh, pues bueno, el, ellos te van situando mejor en su ranking y te ayuda a, a que te descubran eh, nuevos oyentes. Entonces estas dos plataformas como como mínimo y luego cuanto más plataformas puedas estar mejor porque todo suma yo para facilitar todo esto eh, lo que he hecho es centralizar todo lo que he podido en iBox es decir yo publico en iBox iBox me da una URL del MP3 que puedo y un RSS que puedo mover a otras plataformas entonces por ejemplo iTunes eh, lee mis contenidos de iBox. Entonces, cuando subo algo a iBox, automáticamente se me, se me actualiza en iTunes. Y así iBox también me contabiliza tanto las escuchas de iBox como las de iTunes. Entonces, ahí ya lo tengo por un lado. SoundCloud lo subo aparte y SoundCloud, como no es capaz de leer un RSS externo, pues hay que subirlo directamente. Yo os diría, SoundCloud a mí me gusta mucho como plataforma, pero no es un sitio donde la gente te descubra, ¿vale? Es eh, las podcasts que yo sigo que están en SoundCloud y tienen muchas escuchas es porque integran el reproductor de SoundCloud en su web, pero es muy difícil que alguien en España, en Estados Unidos sí, pero en España te descubra el podcast gracias a SoundCloud porque se usa más para música que para para podcasts. Hasta os lo podéis pasar de él. Yo sí que utilizo luego aparte un servicio externo que también subo aparte eh, los podcasts, que es AudioBoom. ¿Por qué lo subo ahí? Porque desde AudioBoom me permite automatizar el envío a otras plataformas como Deezer, como Spotify y otras plataformas de Stitcher y otras plataformas de podcasting que, y de música que son más, más generalistas. Y a las cuales solo puedes acceder desde una plataforma tipo AudioBoom, LipSync o, o algunas otras. Entonces, para decirlo así, mi workflow es subo primero a iBox y desde iBox se me automatiza iTunes. Me cojo el reproductor de iBox y lo incrusto en la información que publico en la web. Luego eh, subo aparte a SoundCloud, que como os digo, lo podéis olvidar, no hace falta. Luego lo subo a AudioBoom y desde AudioBoom ya se automatiza le envía a Deezer, Spotify y otras plataformas. Y luego, aparte, lo subo a YouTube. ¿Qué hago? Me genero un pequeño vídeo con la carátula del, del capítulo y el audio, que se tarda poquito en generar, y lo subo a YouTube. YouTube ahora mismo no me trae muchas escuchas, pero al final son pues, 50, 60 escuchas más por episodio, que bueno, oye, suma, iban, iban creciendo, va sumando. Entonces al final es una suma de, de canales. Para mí es ser si eres capaz de generar workflows de trabajo que, que hagan que el enviarlo a varias plataformas de esta forma no te cueste demasiado más tiempo, pues al final vas a, a sumar. Eh, yo, por ejemplo, en el último año, eh, entre iBox y iTunes han sido como unas 60-70.000 escuchas, porque al principio no las tenía bien traqueadas, pero debe estar en ese, en ese rango. En YouTube, pues eran unas 3.000 y pico escuchas. En SoundCloud, pues unas 15.000 escuchas. Entonces va sumando entre todos y, y se nota. ¿vale? Al final cada canal eh, ayuda. Ya por último consejo, disfrútalo. A mí es un medio que me gusta mucho. Eh, me obliga a estar al día, me obliga a salir de mi, mi rutina, hablar con gente, aprender cosas, eh, tocar otros temas. Y al menos a mí me enriquece muchísimo por, por eso, ¿no? por, porque me permite seguir aprendiendo y además hacer algo que es de utilidad también para otras personas. A lo mejor no siempre, habrá episodios mejores, peores, dependiendo de, de los intereses de cada uno, pero sí que es bonito hacer algo que luego a la, la gente eh, le parece interesante. O sea, para mí tiene muchísimas ventajas. Bueno, después de, la, de haber tratado el, la pregunta del oyente de, de esta semana, simplemente quería recordaros, ya por base de las últimas semanas que lo recordemos, que si tenéis algún negocio online para, podéis participar en el estudio de conversión de negocios digitales de FLAT 101. Y para participar, podéis acceder desde su página web flat101.es. Recomendamos que lo hagáis y ponemos el enlace en la información del podcast, porque, como comentamos en su momento, sobre todo en el episodio que hicimos con Ricardo Tallar, en este estudio se muestra cómo va evolucionando la conversión de los negocios digitales en España y hay un desglose por dispositivos, por sectores, por un montón de información. Y cuanta más empresas participen en el estudio, los datos van a ser pues, más relevantes y más útiles para todos los que podamos necesitar esa información en un momento determinado. Y ya nos metemos en, en faena. ¿no? Como decía al principio, esta semana hablamos con Rubén Marzal, que es gestor de proyectos en Lanzadera. Es una persona emprendedora ¿no? que ya en 2013 montaba Bicilink, que es una tienda de, de, de material de bicicletas. Eh, y luego a partir de ahí, pues bueno, hasta en varios proyectos digitales hasta llegar en, a Lanzadera. Y en esta entrevista, ya lo veréis, pues hablamos un poco de... De qué es una aceleradora, de qué es lanzadera, de por qué surge, por qué Juan Roche decide montar esto, y bueno, y todas las cosas que se están cociendo en lanzadera, porque es una aceleradora que para mí es peculiar por varios motivos. Lo primero, porque los proyectos que están ahí no todos parecen tan digitales, aunque todos tienen una, un, un pequeño hilo diferencial, y también es interesante cómo una aceleradora puede ayudar a empresas no tan startuperas o no tan innovadoras en lo digital, sino innovadoras en otros conceptos, y, y esto es interesante. Y también vamos a descubrir, bueno, veremos algunos proyectos como el Hyperloop Español que están desarrollando una empresa desde Lanzadera y alguna otra cosita interesante. Sin más, espero que disfrutéis de, del programa de hoy. Si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iVox o en el canal a través del cual nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital. Toda esta información en nuestra página web en.digital.en.digital en Estamos con Rubén Marzal, que es director de proyectos aquí en Lanzadera. Estamos aquí con la pista Salmar, una pasada de sitio. Rubén, bienvenido a nuestro podcast. Hola José, gracias. No, gracias a ti por sacar un ratito y, y compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar de, de Lanzadera. Pero antes de hablar de Lanzadera, Rubén le conocí en una etapa anterior, porque es un, eh, un emprendedor venido a ayudar a emprendedores ahora en, en Lanzadera. Cuéntanos un poquito acerca de, de tu historia hasta llegar a la Lanzadera. Bueno, yo soy una, uno de esos que se dicen emprendedores eh, vocacionales o por enfermedad que digo yo, porque al final te buscas, tienes un trabajo fijo y te buscas la vida para, para, para ser emprendedor porque realmente es la pasión la llevas dentro es lo que te busca. Yo sobre todo... Eh, desde pequeño siempre he sido bastante emprendedor, he intentado un poco moverme por, uh, por negocios propios, aunque siempre he trabajado también hasta ahora en, en, en cuenta ajena. Pero realmente lo que, donde yo más decidí lanzarme y dejar el trabajo que tenía fijo como, como desarrollador de software, yo al final soy un perfil que es bastante raro, soy ingeniero de software, pero que me gusta más la parte de empresa, y me lancé al mundo del e-commerce en el que estuve cinco años, eh, vendíamos, era un e-commerce de, de ciclismo donde vendíamos piezas eh, muy específicas, muy especializadas, eh, de alta gama para bicicletas, y después de cinco años... Eh, donde un negocio muy competitivo, más la entrada de Amazon, más ciertos factores que llega a un punto que decimos que no tenía sentido seguir. Y, y bueno y ahí, pues, dejé, cerramos la empresa, me puse a trabajar en otra en otras startup como, como responsable de la parte digital, hasta que finalmente acabé aquí en, en Lanzadera. Y aquí intento un poco dar mi, mi visión 360 grados, porque al final, ser un perfil técnico. Eh, y aprender también al haber llevado a la empresa pues la parte de, de, de finanzas y todo tengo una visión 360 grados intento un poco eh, empatizar con ello con, con los emprendedores claro aparte de eso te resulta más fácil porque has estado ahí saber lo, lo que cuesta claro parro. y una de las cosas que también más ayudamos es la, la parte psicológica esos subes mm. bajas super bajas que eso es muy duro y eso, bueno, como mi chica es también emprendedora, es algo que a veces en casa siempre estamos como equilibrados. Uno está arriba y el otro trabajo, eso es jodido. Y aunque tu chica o aunque tu pareja no sea emprendedora, la verdad es que tienes que tener una persona al lado que, sí. que te apoye y que te entienda porque realmente es... Esos subes, subes, bajas, son muy subes y muy, muy bajas. bajas sí. o sea, muy, es muy complicado. Es para uh, es para nota, es para nota. Ellas se merecen casi que un, un programa aparte. Sí. Pues lo tomamos notaremos un especial de eso algún día. Y ahora estás aquí en, en lanzadera. Yo creo que la lanzadera es que raro será que alguien no lo conozca, pero por si acaso altemos algún despisto en la audiencia, ¿qué es lanzadera? ¿Por qué se crea y cuál es el objetivo de todo esto? Lanzadera es una iniciativa eh, privada de Juan Roche, el presidente de Mercadona, que está financiada 100% con capital privado de Juan Roche. Mm, no tenemos nada que ver en ese aspecto con, con Mercadona. Y en, en Marina de Empresas, que está formado por eh, Lanzadera, donde estamos ahora, eh, EDEM, que es el centro universitario y, y de posgrado, y ENGES, que es el vehículo inversor, lo que intenta, lo que intenta Juan Roche con esta propuesta es devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado. Entonces nosotros tenemos, ayudamos a emprendedores a, a lanzar sus ideas eh, y apoyamos con mentoring, eh, financiación y sobre todo que se beneficien de este espacio, ese ecosistema eh, aquí en el edificio, en, en nuestro coworking también. Tenemos programas de incubación y tenemos programas también de, de aceleración. Aquí ya aviso, son no sé cuántas plantas hemos subido, son varias plantas aquí con muchas empresas de, de todos los tipos y de todos los colores. La verdad que es, es alucinante lo, lo que hay aquí, y bueno, y seguramente lo que esté surgiendo todos los días por aquí. Para que el que todavía no tenga claro el concepto de una aceleradora, eh, ¿qué, cuál es el valor que aporta una aceleradora, tanto una, a una empresa en concreto como al ecosistema en general nosotros yo sobre todo como experiencia como emprendedor eh, vemos muchos errores y yo lo que me focalizo sobre todo en el periodo de, de incubación ¿vale? ahí donde más valor podemos a, aportar al final gente que no sabe lo que es Lean Startup o MVP te vienen con desarrollos nativos para aplicaciones en Android en IOS y una web y dices si se han gastado 40.000 euros y ni siquiera no han hecho nada y claro están bloqueados porque no pueden seguir desarrollando porque no han validado el modelo de negocio es un poco lo que intentamos hacer si los cogemos a tiempo antes de cagar en esa inversión sino que yo hago eh, las validaciones hacen de 50 en 50 euros o de 200 en 200 euros al final y ahí ir importando los importes al final seguir un poco metodología line startup también eh, nosotros somos una acelerada bastante peculiar porque al final nosotros eh, venimos el, viene del, del presidente de Mercadona del que ha creado un modelo de gestión que es el modelo de gestión cali de calidad total que está aprobado y, y es un modelo de éxito, que está aplicado en Mercadona y es el que intentamos aplicar también eh, a las startups. ¿vale? Entonces, nos diferenciamos de otras aceleradoras que, aparte de la formación que, se, que damos en marketing, en producto, damos formación en gestión empresarial, en el modelo de calidad total, basado en los cinco componentes que tiene una empresa. Que eso es común, da igual que sea un restaurante, un supermercado, que un tren levitatorio. Genial. Aparte, se ve por lo que decíamos y lo vamos a comentar ahora, que aquí hay empresas de todo tipo. Cuéntanos tipologías de empresa que tenéis por aquí, cuáles son los números de empresas que estáis acelerando, incubando ahora, porque aquí, yo os lo digo, aquí hay mucha gente. Actualmente tenemos eh, 115 startups en el edificio. Eh, ahora mismo tenemos tres ventanas al año eh, de incubación y de, y de aceleración. Más o menos suelen entrar unos 15, 15 empresas en, en incubación cada ventana, o sea, unas 45 o 50 y algo al año. Y en, y en lanzadera, en, en el programa de aceleración, entre unas 10, 12, 8, no es un número cerrado, o al sea, final, pero más o menos estamos moviendo que en unas 45 eh, empresas en incubación, 45 o 50 y unas 30 aproximadamente en eh, en, en aceleración. Y estos números eh, van, van creciendo. Como veis, aquí somos muchos, pero hay espacio. O sea, tenemos espacio para mucha gente. Para seguir creciendo más. Y en cuanto a tipología de proyectos, porque me has enseñado algo de un hotel, me has enseñado gente que vende e-commerce, gente, había gente jugando a juegos. Yo he visto de todo. Cuéntanos así grandes áreas de, de interés eh, de vuestras startups. Empezamos, bueno, se empezó con, sobre todo en los primeros años, con empresas un poco más tecnológicas, pero al final, dado eh, el modelo que tenemos aquí, eh, tenemos abierto a casi a cualquier campo. Tenemos eh, directores de proyectos que tienen experiencia en diferentes campos, que han sido emprendedores, y como empresas destacables, por ejemplo, tenemos eh, Viboot, que llegó aquí en las primeras ediciones con, con un PowerPoint eh, de casas moldables y acabó en, en un hotel. Landscape, eh, en un entorno integrado a la naturaleza, donde ha tenido varios premios de, de integración con el medio ambiente y justo ahora pues eh, eh, les, les iba muy bien el negocio y, y se ha duplicado eh, eh, las instalaciones y acabé de reabrir. Es un tipo de negocio un poco más tradicional y luego también tenemos, pues, tenemos Corporate con... Eh, con PlayStation Talents, donde se desarrollan videojuegos, tenemos gente que ha desarrollado sagas desde, desde un móvil a sacar el, el juego para PC o PlayStation, donde se han lanzado crowdfundings eh, bastante exitosos, tenemos productos de e-commerce, desde diseño, flotadores. Eh, tenemos también un proyecto de Hyperloop que ahora mismo solo sea, hay cuatro, cinco en el mundo, eh, que es celeros. Entonces tenemos. Cuéntanos, cuéntanos eso, cuéntale a la audiencia esto del Hyperloop, porque antes me lo contaste una, unas cosillas y suena muy muy interesante. ¿Qué nos puedes contar? Eh, Hyperloop es un proyecto de, de Elon Musk, el presidente de Tesla. Eh, entonces, eh, el, lo que se pretende hacer es un tren de alta velocidad que en lugar de ir por unos carriles va levitando dentro de un tubo. ¿vale? Eh, se aprovecha el vacío para, para poder viajar a, a velocidades superiores de lo que le hacen los actuales medios de transporte. Y este equipo, pues al final nosotros intentamos, sobre todo, si es posible, apoyar el, el ecosistema valenciano. Y, y son, eh, son ingenieros que estudiaban en la Universidad aquí, en la Universidad Politécnica de Valencia que se presentaron al, al concurso universitario de, de Elon Musk y, y, y fueron ganadores. Y a partir de eso vieron que es, era un proyecto muy interesante y un buen equipo. Y ahí su, surgió Celeros, que es la empresa que actualmente está explotando y, y desarrollando esta tecnología. Ahora mismo eh, hay cinco empresas que están desarrollando esta tecnología. Una de ellas es Elon Musk, la otra es Virgin de Richard Branson. Otra canadiense, europea y ellos. Eh, se están basando ahora, sobre todo, en buscar una ronda eh, de 2 millones para construir un prototipo de uno a 1.4 que lo tendrán listo posiblemente sobre 2020 y ya cuentan con, con ingenieros eh, seniors que se han venido de, de empresas como Rolls-Royce y algunas de aviación y tienen acuerdos ya bastante importantes con algunas de las consultoras más importantes como Altran, donde tiene ya, les ha puesto ya 12 ingenieros a, a full time a trabajar en el proyecto. Entonces, algo aparentemente muy difícil que pase y real, pero bueno, que estos chicos están avanzando y, y cada vez... Es que es una parte de una tecnología que puede transformar el transporte en el mundo, en nuestra sociedad. Y aquí hay gente en Valencia que está haciendo algo que puede, que puede llegar a eso. O sea, a, no sé, a mí se me queda como una lagrimilla. A mí siempre me gusta ver que hacemos cosas guays aquí y que competimos pues eso, pues con, con Branson, con, bueno, con, con Musk, con quien sea. Y, y aquí están los valencianos a tope. Ah, sí, sí, sí. A mí la parte. Yo soy un romántico en el emprendimiento, un romántico en todo, así que. Ese tipo de proyectos eh, son una pasada. Y al final, a esta gente, a nivel. no le vas a decir cómo, cómo construir el tren. Simplemente nosotros le aportamos, aparte de la financiación y, y el networking que hay aquí, eh, los valores de, o, o las instrucciones de cómo construir ese sueño en, en empresa luego claro, están sus capacidades de desarrollarlo técnicamente, pero nosotros simplemente es les, les eh, enseñamos cómo gestionar esa empresa basado en el modelo de, de, de en este caso Mercadona. Que ya es que ya, bastante como son cosas muy distintas las que encontramos aquí, al final que buscáis eh, en, en las empresas que, que os llegan, ¿no? pues llegan un montón de empresas y vais eh, eh, al igual que hay aceleradoras que se especializan en una tecnología en concreto, en un campo de aplicación concreto, vosotros que sois más generales ¿O fijaréis en algo que os llame la atención de estas empresas? ¿Qué características os fijáis de las empresas para que entren aquí? Como esto al final no es una iniciativa eh, para, para sacar un retorno, al final también, también hay que pagar la fiesta de todo esto, pero no está hecho para ganar eh, dinero como otras aceleradoras, nosotros decimos que invertimos en, en personas, no en proyectos. Al final buscamos personas comprometidas que estén dispuestas a, a dedicarse completamente al proyecto. Y tenemos una peculiaridad que, sea, que, se, que estén dispuestas de, de, de venir aquí a Valencia. Eso lo, sí que lo tenemos porque al final creemos que tenemos un ecosistema potente aquí de startups. Aparte tenemos damos muchas formaciones eh, todas las semanas. Eh, entonces es, es muy intensivo durante el tiempo que dura el proyecto que se vengan aquí y que, y que ejecuten el proyecto desde aquí. De hecho, muchas de ellas, eh, incluso después de terminado el periodo de de que dura el programa, eh, nos piden de quedarse aquí y muchas de ellas se, se quedan. Eh. Eso mola. O sea, desde luego eh, está muy claro que es devolver la Valencia lo, lo que ha conseguido, ¿no? Joder, Juan Roche, que es una cosa muy bonita también, yo creo. Eh, para los que nos hayan escuchado hasta aquí y hayan dicho, ¿cómo mola todo esto? Tengo una idea, tengo una, una startup y quiero entrar en Lanzadera, ¿qué es lo que hay que hacer para, para entrar? ¿Qué, ¿Qué pasos tendrían que dar para ver si pueden entrar aquí? Nosotros tenemos tres programas. vale. El primero es eh, Campus, que es solo para estudiantes que vengan del centro universitario, tanto eh, gente senior que haya estudiado o gente que haya estudiado algún, algún grado. Y es, eh, sería un programa que, que incluye incubación y aceleración, pero con la exclusiva que es solo para gente que haya estudiado en, en EDEM, en, en, en nuestra universidad. Luego tenemos dos programas, Garaje, que es incubación, y Lanzadera. En Garaje, pues sobre todo buscamos, como he dicho antes, personas comprometidas con el proyecto, que estén dispuestas a, a dedicarse completamente con ello y sobre todo, claro, que tengan una idea que, que tenga sentido. Eh, empezamos cogiendo ideas en papel, pero dado que se ha ido un poco avanzando mucho, estamos... Eh, Estamos cogiendo ya ideas un poco un pelín más avanzadas que papel. Por ejemplo, y la finalidad de este programa es que construyan un equipo, porque muchas veces no llega solo el CEO o falta algún perfil de técnico o de marketing, eh, que validen el modelo de negocio y que tengan tracción. ¿Vale? Eh, aquí se da financiación hasta 32.000 euros y un donativo de 500 euros los primeros meses y también 3.000 euros en el caso de la sociedad. Eh, que no esté constituida, se da también un donativo de 3.000 euros. Y lo otro es un préstamo participativo convertible, a interés cero, sin ningún, sin ningún aval personal. Y cuando ya tienen seis meses de métricas recurrentes, eh, tienen la opción de pasar al programa Lanzadera. En Lanzadera ya se piden pues... equipo constituido, tracción, modelo de negocio más o menos validado. Porque es un proceso de aceleración, son nueve meses, el garaje dura hasta once meses, y ahí ya en lanzadera pues, eh, se, se pide ya pues, bastante exigencia en, en la atracción del proyecto. Pero al final lo que se busca es ayudarles a crecer, ya, no, claro. no, no a crear, sino a la fase de crecimiento. A, a crecer, tienes que tener un poco más o menos qué canales te están funcionando, y ahí pues, ya pues, eh, nosotros nos reunimos con, con ellos, los directores de proyectos, establecemos unos hitos. Y de los que ellos se comprometen, y en función de esos hitos a, a conseguir, se da una financiación a medida. Es decir, pues, las necesidades que necesitan para cumplirlos: hay gente que viene y no pide financiación, gente que se le financia, dependiendo un poco de la tipología de, de proyecto. del proyecto. Y para, para hacer eso, imagino que tenéis convocatorias de la página web o es mm, determinados momentos al año, está siempre abierto. Sí, nosotros tenemos. Eh, una tenemos tres convocatorias al año. Justo ahora, en, en este mes, tenemos convocatoria abierta hasta noviembre y en noviembre empieza el proceso de selección para diciembre. Y al final, si algunos proyectos, por ejemplo, están verdes para algunas de las convocatorias, como tenemos tres al año, que suelen ser enero, mayo y septiembre, esas son las tres entradas, pues un en poco se puede jugar. Estamos hablando en, con ventanas de tres, cuatro meses, eh, claro. Porque muchas veces nos encontrábamos gente que abríamos el proceso y por algún momento, aún no estaba maduro, se tenían que esperar un año y pico. Pues Bien. ahora estamos continuamente acelerando y haciendo procesos de selección. Pues ya sabéis, como es cada poquito, si estáis ahí interesados, idos a la, a la web a, a ver los requerimientos, la información que tenéis que pasar para, para poder entrar. Yo hay algo que te quería preguntar, porque es algo que, que no tengo los números, pero yo tengo esa sensación y, y lo veo claro, que es Valencia ha cambiado mucho. Eh, gracias a lanzaderes, seguramente también a otras iniciativas, pero vamos, yo me acuerdo de venir aquí hace 10 años y estaría mirando a gente al ecosistema, a ver un ecosistema mucho más pequeño, menos startups y empresas conocidas y bueno, aquí he visto un montón de cosas, eh, esta mañana he estado con la gente de Singularu, he estado, bueno, conozco ya gente que está haciendo aquí un montón de cosas, Valencia ha cambiado. ¿Cómo sientes tú, además que tú caes emprendedor de aquí, cómo sientes que haya cambiado Valencia gracias a todas estas iniciativas? Yo al final puedo hablar también de la parte, por la parte emprendedora, porque es verdad que también empezamos en 2008, 2010, y la verdad que éramos cuatro frikis los que íbamos al evento, de hecho hacías un evento y, y enseguida se llenaba porque había muy pocos eventos, y sobre todo iniciativas como, como personas como, como Juan Roch, lo que han ayudado es... Eh, que se diese un vuelco, sobre todo en la parte política, hacia la proyección que tenía todo esto. Es decir, gente que los políticos a lo mejor no, se, no tomaban tanta conciencia a iniciativas de, de mundos startups que podían llegar, desde, por ejemplo, hacer un coworking, eh, pues este tipo de iniciativas eh, han hecho como altavoz y han ayudado a crecer mucho a, al ecosistema. Yo ya lo decía en 2008 que España, eh, bueno, Valencia y, y España, España y Valencia en concreto tiene todo para hacer un gran hub tecnológico aquí. Sobre todo aquí en Valencia tenemos, es que a, a menos de un kilómetro cuadrado tenemos la Universidad Politécnica, que es puntera en carreras técnicas, la Universidad de Valencia. Tenemos, hemos tenido aceleradas como Plug and Play, tenemos Demium, tenemos Lanzadero. Entonces estamos creando un, un ecosistema. Justo ahora, eh, aquí justo, muro con muro, nos viene nos viene la aceleradora de, de ciberseguridad de Telefónica tenemos aquí las fintech de Bankia tenemos un evento o sea, hay un proyecto bastante grande para hacer un coworking en la ciudad de Valencia entonces volviendo un poco a esto claro eh, una persona tan importante socialmente apoya este tipo de iniciativas eh, hace como altavoz para que, que realmente eh, todo esto acabe de, de crecer y de explotar. Yo no tengo ninguna duda que España será un, y Valencia un punto de referencia dentro de, de, de no pocos años. Mola, mola, y que siga así, que siga así. Ya casi acabamos. Eh, antes hablado de los temas de casi sistemas córpole, ¿no? Que, eh, cuéntanos un poquito, para el que no acabe de entender, qué hacéis y cómo ayudáis ahí a otro tipo de empresas en relación al emprendimiento. Nosotros eh, tenemos aparte de los de nuestros programas propios tenemos programas corporate. ¿vale? Empezamos hace unos años con, con el programa de PlayStation de Sony, con PlayStation Talents, en la que vienen equipos y desarrollan los videojuegos que posteriormente se lanzan en PlayStation. Y a raíz de esa experiencia eh, pues nos siguen llegando nuevos corporates. Eh, por ejemplo, tenemos al grupo BSH de Bosch. Eh, tenemos eh, también a CRBE, que el mundo de la inmobiliaria y nuevos no os que, que posteriormente se, cerraremos acuerdos en la que, simple, lo que ellos pra, plantean un reto y nosotros eh, les buscamos un equipo o bien hacemos la selección de ese equipo para, para, para que resuelvan el, el, el problema que ellos plantean Perfecto, ya, ya para acabar, ya esto es como una pregunta un poco más, más abierta y, y demás, es o bien, ¿cómo ve Lanzadera o cómo ves tú eh, oportunidades o áreas donde pueda haber mayores oportunidades de negocio a futuro en, en todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación? ¿Conoces algunas, algunas áreas que te resulten particularmente interesantes? Yo sobre todo eh, creo que hay, eh, hay sectores que aún falta por digitalizar. Y se vio un poco con, con, con el FinTech, que entró con mucha fuerza y está creciendo mucho. Y creo que va a pasar con, con, el, PropTech, con el PropTech, que es la, la, la unión del real estate, el parque inmobiliaria con, con la tecnología. Y realmente yo creo que es uno de los sectores eh, que más van a crecer. Nosotros con el Corporate CBRE lo tenemos ahí, tenemos eh, empresas que, que, que están en, en esta vertical de, de, de innovación. Y no sé, empresa, to, empresas como HostFi, que tienen un crecimiento en un año uf, brutal. O sea, creo que aquí. Hacemos charlas también, vienen ponentes de fuera y, y vino el Ceo allí y dijo que tenía altos por ciento del mercado simplemente en un año. Y es un Todo mercado inmobiliario brutal, brutal, sí. brutal, brutal. El sector de, de los videojuegos está creciendo muy, 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 muy fuertemente y, y, como bien conoces los eSports, yo creo que también será uno de los momentos. Sí, que aquí también tenéis a los chicos de Elevate, ¿verdad? Por aquí y más cosas. Sí, sí, tenemos varios. Van saliendo en este aspecto varios. Y aquí pues, el Dreamhack también se está haciendo. Sí. Eh... Bueno, aquí tiene muchas cosas. Bueno, es verdad, mañana, eh, bueno, no cuando se emita, pero mañana cuando lo estaba grabando, está Dreamhack aquí. Están los chicos de Streamloots, también por ahí que hacen temas de streaming, que son también de, de Valencia. Es, es curioso que Valencia sí que se ha convertido en un pequeño centro de mundo videojuego y sports y demás. Mola. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias por, no, por darnos todo este repaso a lo que a lo que hacéis aquí en Lanzadera y a todo lo que estáis ayudando desde aquí, aunque no está aquí el señor Juan Roche. Le doy las gracias porque mola que pasen estas cosas y que haya puesto lo que has dicho tú, no el, esa amplificación que hace que no tendría por qué hacerla. Yo creo que hay que reconocérsela, ¿no? Que luego nos quejamos todo mucho de, de la gente que tiene dinero, ¿no? Bueno. Este señor está poniendo aquí eh, para que pasen cosas y lanzadera es un claro ejemplo. Yo veo aquí mucha gente trabajando, haciendo cosas guays y esto dentro de 5, 10, 15, 20 años va a tener un impacto brutal. Lo he dicho, muchísimas Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti por contar con nosotros. Si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iBox o en el canal a través del cual nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital. Toda esta información en nuestra página web en Espero que hayáis disfrutado de la, bueno, de la entrevista de esta semana con Rubén y hoy bueno, hemos hablado, como habéis visto, de muchas cosas que pasan en Valencia y en concreto en Lanzadera. Eh, bueno, lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado. La próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo.